Pues muy buenas a todos, amigos y amigas de Spanish Libertarian. ¿Cómo estáis? Sigo como siempre con las entrevistas, sigo entrevistando a personas que considero interesantes y lo que me alegra de esto es que vosotros también parece que os gusta. Hoy tenemos con nosotros a una persona que hace tiempo que le sigo la pista y el otro día se me encendió un poco la bombilla y digo, pero ¿cómo no he entrevistado aún a Fernando Sánchez Dragó, escritor muy reputado, una persona que muy importante en el mundo intelectual y en la cultura? Fernando, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Buenas tardes, ante todo. Yo estoy muerto de calor. Si preguntas, estoy aquí bueno, con la camiseta Imperio. Aquí también, porque yo estoy en el desván de la casa esta del pueblo soriano de Castilfrío, en el que suelo refugiarme, ajá, y la verdad es que el calor está atizando de lo lindo, sí. Bueno, pues intentaremos pasar el calor con una charla interesante que como mínimo nos abstraeremos. Y yo creo que a lo largo de los siguientes minutos te podremos conocer un poco más. Siempre intento que el tono de estas entrevistas pues sea personalizado y relajado y vaya, un poco lo que no encontramos en la tele a día de hoy. Pues eso, a ver si cazáis a la persona y no al personaje, porque Ignasi, es terrible esto que le sucede a todas las personas como yo, da igual que seas escritor, cineasta, torero, futbolista, lo que sea, que te fabrican un personaje que no tiene nada que ver con la persona que eres realmente y entonces estás viviendo como un esquizofrénico en un doble plano de realidad, o mejor dicho, una real y la otra completamente inventada. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Persona y no personaje. Me gusta esta idea y me la hago ya directamente mía. Pues la primera pregunta que siempre hacemos, ahondando en esto de la persona y no el personaje, es que te definas a ti mismo como mínimo profesionalmente. Entiendo que a veces hablar de uno mismo es lo más difícil, pero bueno, ahí está el reto. ¿Cómo te pudieras definir a ti mismo? Y a partir de ahí vamos tocando varios temas. Cuando quieras. Bueno. Vamos a ver, no es lo mismo definirme profesionalmente que vocacionalmente. Es decir, yo tengo una vocación clarísima y es lo que verdaderamente soy y solo soy eso, escritor. Vale. Punto. Ahora, profesionalmente, hombre, a lo largo de la vida, para poder ser escritor, he tenido que ejercer, bueno, distintas profesiones. Traductor, profesor, he sido profesor en 13 universidades, todas ellas fuera de España. He hecho de todo. En fin, hasta he sido contrabandista de chis. Ya empezamos. Pero bueno, fundamentalmente digamos que he sido periodista, que eso es profesión y no vocación, traductor y profesor, profesionalmente, vocacionalmente escritor y punto. Pues entonces reformulo un poco la pregunta. ¿Qué nos puedes hablar de esta pasión, de esta vocación? ¿Desde cuándo te surgió esa llama por la escritura, bueno, y la lectura? Hombre, yo creo que en líneas generales, al menos es mi caso, no sé si vale para todos los casos, la vocación se diferencia de la profesión, entre otras cosas, que la profesión la adquieres a lo largo de la vida. En cambio, la vocación vienes con ella al mundo. Es una cuestión de carácter. Cuando nacemos, venimos ya al mundo con un carácter. Y cualquier persona que haya tenido hijos se habrá dado cuenta de que cada hijo viene con un carácter diferente. O que tenga gatos, cada gato tiene también un carácter diferente. Entonces, el que tiene una vocación, y que conste que eso es un privilegio, porque quien tiene una vocación se va a encontrar siempre a gusto en la vida. Le vaya bien económicamente, le vaya mal profesionalmente, etcétera, pero si él hace, es fiel a su vocación, va a estar bien. Entonces yo nací siendo escritor. Esto puede parecer una exageración. Evidentemente yo no recuerdo lo que yo pensaba o sentía cuando tenía 6 meses, un año, año y medio, pero yo ahora estoy escribiendo el segundo volumen de mis memorias, el primer volumen de mis memorias con el título de Esos días azules, memorias de un niño raro, apareció ya hace unos años, y ponerse a escribir unas memorias es una experiencia singular, porque empiezas a es como una experiencia psicoanalítica, te colocas delante del ordenador o del folio o de lo que sea y empiezas a recordar con una nitidez extraordinaria, con muchísima autoridad, cosas que un momento antes no recordabas y que afloran cuando caes en ese trance de escribir las memorias. Entonces, cuando yo me puse a escribir el primer volumen de mis memorias, este que está ya publicado, inmediatamente se dibujó ante mí, viendo la escena, vamos, la podría describir a la perfección, cuando tenía yo 3 años, es decir, mi primer recuerdo, que es lógicamente donde deben empezar unas memorias. Recuerdo propio, porque claro, todos tenemos recuerdos de cosas que nos han contado. Mamá, sí, papá, el abuelo, la tata, quien sea, ¿no? Pero recuerdo propio, mi primer recuerdo propio es que cuando yo tenía entre 3 y 4 años, lo sé porque yo aprendí a leer a los 3 años. Yo en eso fui muy precoz y mi mamá estaba muy orgullosa de lo rápidamente que había aprendido a leer su nene y de lo bien que leía su nene, porque leía con una dicción rotunda, clara, castellana pura, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que venía una visita, pues me sacaba
para que leyera algún fragmento de algún libro delante de la visita, que se quedaba siempre muy admirada, aplaudía, y efectivamente vino aquel día una señora, Conry se llamaba, muy buena gente, que vivía en el mismo edificio donde vivíamos nosotros, y me sacó mi madre, leí el fragmento de un libro, fui efectivamente muy aplaudido y me marché a jugar. Y como una hora, hora y media después, cuando esta señora ya se fue de casa, me llamaron para que me despidiera de ella. Y entonces la señora allí en el rellano de la escalera me preguntó pues lo típico que se le pregunta a un niño: ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo, con un aplomo absoluto que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió incluso a mí, dije: yo voy a ser escritor. Wow. Y efectivamente, escritor he sido, y todo lo que yo he hecho en la vida ha sido para poder ser escritor. Y antes te hablaba de persona y personaje. Bueno, tengo que reconocer que yo, como decidí ser escritor inmediatamente y todos mis esfuerzos existenciales fueron encaminados a ese fin, empecé a construir un personaje literario. Es verdad, eso, en eso sí soy un personaje literario. Mis guerras, mis amores, mis viajes, mis exilios, mis cárceles, todos estos líos sucesivos en los que me he ido metiendo, bueno, son propios de un personaje literario. Luego, la persona escritora tiene que narrar a ese personaje literario y le saldrá mejor o peor, eso ya lo decidirán los lectores, pero bueno, eso es un poco lo que ha sucedido. Entiendo entonces que el personaje tiene que ser el personaje principal de la propia vida, es decir, quizás para tener una vida que sea noticiable deberíamos tomar nuestra vida como si fuera una historia, con cierta épica, giros de guión y cosas así. Bueno, yo sostengo que toda la literatura es autobiográfica. Hay quien lo disimula más, hay quien lo disimula menos, quien se enrosca y agazapa en la tercera persona y tal, pero todo es autobiográfico porque al fin y al cabo todo nace de experiencias vividas. Esas experiencias pueden ser conceptuales, pueden ser filosóficas, pueden ser espirituales, pero pueden también ser vitales. En mi caso, yo supongo que también por cuestiones de carácter, bueno, yo quise construir con mi propia vida un personaje análogo al de a los personajes de las novelas que a mí me gustaban. Y las novelas que a mí me gustaban, cuando, vamos, yo te puedo decir los libros que verdaderamente han marcado mi vida, ¿eh? Yo empecé a leer a los 3 años, pero vamos, a los 6 años yo ya leía un libro al día. Y entonces hay 3 libros que han marcado mi vida. Los escritores, cuando nos preguntan, oye, ¿cuál es el libro que más te ha marcado? Nos ponemos estupendos, y, uy, Platón, Cáncer, es mentira. Los libros que te han marcado son los que has leído en tu infancia, en la cera virgen de la infancia. Entonces yo, los libros que me han marcado son los de Guillermo, que no sé ni siquiera si tú sabes quién era Guillermo. Guillermo era un protagonista de, en fin, de inglés inventado por una maestra británica y era el único anarquista triunfante de la historia de la humanidad. Era un niño, una especie de Quijote, de 7 u 8 años, que acompañado por un grupo de amigos que se llamaban los proscritos, Pelirrojo, Douglas, Enrique, etcétera, se dedicaban a resolver todos los líos que había en el pueblo en el que vivían, un pequeño pueblo británico, y generalmente armaban un lío mayor que el que intentaba resolver. Bueno, Guillermo fue mi primer ídolo, mi primer héroe, y siempre he querido ser Guillermo. Luego llegó Tom Sawyer, Mark Twain, toda la saga de Mark Twain, aventuras de Tom Sawyer, Huck Finn, Tom Sawyer detective, Tom Sawyer de viaje. Y luego ya, para colmo, un poco más tarde, ya cuando tenía, no sé, 14 años, y era un adolescente, apareció Sinué el Egipcio, protagonista de lo que a mí me parece, y a Terence Moore también se lo parecía, la mejor novela del siglo XX, Sinué el Egipcio. Bueno, entonces yo quería ser personaje de los libros que a mí me gustaban, es decir, de los libros que leían. Entonces yo quería ser Guillermo, quería ser Tom Sawyer, quería ser Huck Finn y quería ser Sinué. Y he hecho a lo largo de la vida todo lo posible, dentro de lo que cabe, para parecerme a esos personajes. Entonces, en mi caso, evidentemente, el personaje que puebla toda mi literatura y toda mi vida es un personaje aventurero. Es un personaje que corre riesgos, es un personaje, en fin, hecho un poco a la manera de Hemingway o de Henry Miller, que apuestan por la vida periculosa. Pero, en fin, hay otros autores que son más tranquilitos, que no salen de su habitación y que se inventan el mundo desde su habitación. En mi caso no es así. Yo, si quiero contar la batalla de Marathon, tengo que ir a la llanura de Marathon para tocar, oler, palpar lo que allí sucedió. Qué interesante. Me gusta mucho eso de no perder nunca ese niño interior, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Hombre, Ignasi, es que como pierdes el niño, si eres escritor, perder el niño interior es malo para cualquiera, pero para los escritores es especialmente malo porque, en definitiva, ¿qué es lo que hace el niño? El niño aprende a poner nombre a las cosas. El niño nace en un mundo en el que hay objetos que no tienen nombre, una mesa, una silla, un cuadro, un vaso, una cuchara, y poco a poco el niño va poniendo nombre a las cosas, identificándolas. Bueno, eso es lo que hace en definitiva un escritor. Un escritor quiere contar una historia o lo que sea, o transmitir una idea, y busca los nombres apropiados entre los que le suministra el diccionario o su propia inventiva para identificarlos de tal manera que otras personas también puedan entenderlos. Entonces, claro, es fundamental para un escritor mantener el niño vivo.
Para cerrar un poco este bloque de la escritura, ¿cuáles crees que son los beneficios personales de escribir? Yo no soy ni escritor ni nada, pero de vez en cuando he tenido que escribir cosas, ni que sea artículos y demás, y me da la sensación que uno, cuando lo pone en papel, organiza mejor las ideas o el relato interno. No sé si coincides Hombre, con este análisis. efectivamente, efectivamente es así, entiendes mejor el mundo. Es más, yo creo que uno de los motivos principales por los que un señor se sienta delante de una mesa y se pasa horas y horas y horas y días y días y días y semanas y semanas y semanas escribiendo algo es porque está intentando entender el mundo y también entenderse a él mismo. Es decir, el viejo nos de te ipsum, aprendes a conocerte a ti mismo, entonces, eso es clave. Pero aparte de eso, ser escritor tiene otros privilegios, ¿eh? Tiene el privilegio de que eres tu jefe, de que eres como un pequeño rey que te puedes encerrar en un palacio si lo tienes o en un desván cutre si no tienes el palacio, pero tú puedes durante tiempo infinito y páginas infinitas escribir lo que quieras sobre lo que te dé la gana. Bueno, eres el rey del mundo. Luego eso se publicará o no se publicará, tendrá éxito o no tendrá éxito, te pondrán a parir o te alabarán, te darán premios o no te los darán. Lo importante ya está hecho y es un privilegio extraordinario, ¿eh? Y además lo puedes hacer donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es decir, yo ahora estoy en este pueblo soriano, pero si mañana me da la gana de irme a Camboya, me voy a Camboya y allí sigo escribiendo. Allí puedo, me llevo mi mundo a cuestas, ¿no? Casi Claro. nadie puede llevarse su mundo a cuestas. El escritor sí. ¿Qué opinas de lo que se dice que hoy en día ya no se lee? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Porque vivimos en la época de la información, cada vez más gente, hay más maneras de consumir información, pero sí que es cierto que cada vez se lee menos. ¿Cuáles son las partes positivas y negativas de esa nueva coyuntura en la que nos encontramos? Bueno, vamos a ver, yo en esto soy pesimista hasta extremos inimaginables. No es que se lea menos, por supuesto que se lea menos, es que prácticamente no se lee nada. Y además la gente que lee no se entera de lo que está leyendo. Mire, Stanislaw Lem, este escritor polaco que murió ya nonagenario hace relativamente pocos años, muy famoso, que escribió Solaris, por ejemplo, aquella novela de ciencia ficción, este hombre, escritor extraordinario, elaboró lo que llamaba la triple ley de Lem. Decía, punto uno, nadie lee. Punto dos, los pocos que leen no se enteran de nada. Punto tres, los pocos que se enteran de algo se les olvida inmediatamente. Entonces, hombre, yo nací en un mundo donde todavía la gente leía. No hablo ya de personas como yo que evidentemente nacieron con una vocación de ser escritores y que por lo tanto, lógicamente, leía. No hablo tampoco ni siquiera de un señor que haya nacido, en fin, en un determinado ambiente liberal, intelectual, por lo cual se encontraba en su casa en una biblioteca y su padre o su madre o su hermano mayor o quien fuera leía. No, hablo de cualquier persona. Los niños que venían conmigo al colegio en aquella época leían. En todos, no había televisión, no había esta infinidad de diversiones que hay ahora, es decir, no se distraían, para distraerse tenían que leer, ¿no? Y recuerdo que yo en todas las aulas de los colegios, al menos en el colegio al que yo iba, había un pequeño armario. Ese armario era una pequeña biblioteca que solo era de esa clase. Primero A, segundo B, tercero C, lo que fuera. Y entonces el viernes, sábado, las puertas del armario se abrían y nosotros acudíamos a ese armario y buscábamos allí un libro, dos libros. Y nos lo llevábamos a casa y los teníamos que devolver. No era obligatorio, era voluntario al volver al cole el lunes siguiente. Bueno, eso lo hacían prácticamente todos los niños, es decir, se leía. Entonces, quien no se acostumbra a leer en la infancia ya no va a acostumbrarse a leer nunca. Es un poco como montar en bicicleta. Si no Claro. aprendes a montar en bicicleta de niño, ya no vas a aprender nunca. Bueno, y ahora los niños no aprenden a leer. Están con la consola, están con, en fin, con los jueguecitos estos, con la tableta, con no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ahora se está produciendo un hecho dramático. Y es que el lenguaje se ha empobrecido de una forma extraordinaria. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo hace pocos años estaba dando una conferencia, en fin, en un ámbito universitario, es decir, en un ámbito ilustrado, y conté una anécdota de Valle Inclán, en fin, este escritor, que, bueno, que era, en fin, era muy dado también a travesuras, alborotos, a vida pericolosa, incordiar a las autoridades, se iba, por ejemplo, delante del Palacio Real, borracho por las noches, a insultar al rey, él solo, frente al y cosas así. Y Por entonces el favor. dictador Primo de Rivera lo definió muy bien. Lo definió magistralmente, dijo de él que Valle Inclán era un eximio escritor y extravagante ciudadano. Bueno, un eximio escritor además tiene que ser extravagante ciudadano. Pero bueno, conté esta anécdota. Llega al coloquio después de mi charla, entonces levanta la mano un chico que además, según confesó, era ya licenciado en economía y tal, o sea, un chico de cierta cultura, y me dice, no, mire, es que le quiero preguntar, señor Dalgo, porque usted ha utilizado una palabra rarísima que yo no comprendo. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Cuál? Y me dijo, eximio. Yo me quedé verdaderamente, dije, no, o sea, no entendía la palabra eximio.
Yo le dije rápidamente, bueno, era una broma, en fin, luego ya él mismo se vio, dije, pues mire, eso significa que usted no es un ex simio, sigue siendo un simio que aún no ha bajado del árbol si no entiende esta palabra. Pero bueno, bromas aparte, es una anécdota que escenifica hasta qué punto en estos momentos a la gente, en fin, a los chicos que han nacido ya con internet puesta, les falta vocabulario, les falta sintaxis, les falta morfología, les falta gramática, es decir, no entienden lo que leen, y leer no significa únicamente hacer una lectura fonética, es decir, la M con la A hace ma, y si repites dos veces más, sale mamá. No, hay que remontarse a la semántica, hay que entender el concepto, ¿no? Todo eso es muy difícil y no lo saben hacer. Tú sabes, los en Estados Unidos han calculado cuánto tardan en hacer clic en fin, delante del ordenador, en la wifi, donde sea, pues los chicos como tú, vaya. ¿Sabes cuánto tardan? De media, 19 segundos. O sea, se acostumbran a eso, no pueden leer más tiempo. Entonces uno empieza a leer el Quijote, dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordar, y ¡plaf! Y saltan, yo que sé, a Proust o a una novela de policíaca, ¿no? Entonces no, nadie lee ya, de verdad, nadie lee. El libro es una mercancía en extinción, no nos engañemos. Hombre, tardará en desaparecer, yo no lo veré, porque bueno, también hay sarcófagos egipcios todavía que andan por las tiendas de antigüedades, no han desaparecido todos los sarcófagos egipcios, pero el libro es una mercancía en extinción. Te lo digo yo, que en estos momentos el lugar en el que te hablo es seguramente, es mi casa, pero es seguramente la sede de la mayor biblioteca privada del mundo. Yo tengo unos 120.000 volúmenes, de locos. Wow. No creo que nadie tenga en su casa 120.000 volúmenes, que me crean unos problemas tremendos como te puedes imaginar. Claro, los tengo porque muchos de esos volúmenes no los he comprado, me los han regalado. Yo he estado durante 47 años haciendo prácticamente los únicos programas de libros serios que se hacían en este país. Entonces, claro, las editoriales, los autores, todo el mundo me enviaba libros, y así he llegado a acumular esta biblioteca formidable. Bueno, ahora me encuentro con el problema atroz de que no sé qué hacer con ella, porque imagínate el muerto que les dejo a mis hijos. Tú no sé si te haces una idea de lo que son 120.000 libros. Vamos, ríete de las siete pirámides, de las siete maravillas del mundo, ¿no? Es el Empire State Building de libros, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hago con esto? ¿Les dejo el muerto a mis hijos? Entonces le he dado mil vueltas y digo, una donación. No se puede hacer una donación, porque para trasladar esos libros haría falta una caravana de camiones TIR. Y además, para hacer una donación, te cobran impuestos y nadie los quiere, además. O sea, donación descartada. Dije, bueno, pues venga, ale, los quemo aquí en la Plaza del Pueblo. Imposible. Prender fuego a 120.000 libros es sencillamente imposible, a no ser que tengas un reactor nuclear. Y además esa hoguera sería lo único que se vería desde la Luna al lado de la muralla china. Y entonces se me ha ocurrido una idea genial, que tú te vas a descojonar de risa. Pero es más seria de lo que parece. Y que la idea es la siguiente. Quiero construir aquí, en este pueblecito soriano de 22 almas, de 22 personas censadas, que está a 10 kilómetros de Numancia, en pleno llano numantino, que decía Antonio Machado, quiero levantar la primera pirámide de libros de la historia de la humanidad. Cojo toda mi biblioteca, los pongo todas las portadas, claro, son muy bonitas, las hay de colores, las hay en blanco y negro, las hay de letras, las hay de fotos, las hay de cuadros, tal, y las coloco y las vitrifico. Esto lo tiene que hacer, claro, un arquitecto, y lo tiene que financiar un empresario. Con el empresario voy a pachas, 50% para él, 50% para mí. Vitrifico todo, hago una hornacina ahí para enterrarme yo, el faraón, me entierro con todos mis libros, así, con los brazos cruzados con el faraón, y a esa pirámide de libros, bueno, seguro que vienen 2 millones de chinos todos los años, a 2 euros cada chino. Y dejo a todos mis hijos colocados y millonarios y he resuelto el problema de la biblioteca. Así están las cosas, Ignacio. Bueno, ya puedo ver que el niño interno sigue ahí porque esta idea me parece de locos y me parece genial al mismo tiempo. Bueno, oye, es negocio seguro, ¿eh? No, cuidado. Vendían el Guinness, en fin, en el mundo entero se hablaría de esa pirámide. Me está pasando un poco lo de siempre, me cuesta avanzar porque me resulta muy interesante. Ahora sí que es la última pregunta de este bloque. ¿Podríamos decir entonces, de estar escuchando, que como dicen los economistas, ¿no? Hay una externalidad negativa en el progreso y la tecnología, porque sí que es verdad que cada vez tenemos más acceso a todos, pero luego estamos 19 segundos mirando, no sé, nuestra capacidad retentiva y de atención es mucho más baja. ¿Es esto un problema de, no sé, de la tecnología y del progreso? ¿Cómo lo ves? Pero por supuesto, yo lo veo fatal. Yo soy un rebelde en armas levantado contra Internet. Lo que pasa es que ya sé que yo voy a perder la batalla. Internet me va a aniquilar, pero yo ya no puedo hacer nada. Yo no sé hacer nada, como tú mismo has comprobado hoy cuando intentábamos establecer esta conexión. No sé hacer nada. Utilizo un ordenador como una máquina de escribir y punto, ¿no? Entonces yo ya no sé sacar un billete de avión, no sé sacar un billete de tren, no sé
sacar un billete de metro, no sé hacer, no sé qué es una aplicación, no tengo ningún artilugio que me permita hacer aplicaciones, es decir, estoy acorralado, necesito a alguien que me ayude, soy un inválido por culpa de internet, necesito, no sé, una chica, una novia, un amante, una mujer, una secretaria, lo que sea que me ayude. Entonces, bueno, yo creo que todo eso no sirve absolutamente más que para perder el tiempo. Es decir, a mí el ordenador me hace perder el tiempo. A mí los móviles me hacen perder el tiempo. El dichoso correíto, yo antes cuando recibía las cartas, escritas, metidas en un sobre en papel, bueno, algunas las respondía, otras no, las dejabas allí tal. Ahora, con esto de que han entrado 7 correos, y total, ¿qué me cuesta responder? Si cada correo lo respondo con 2 líneas y te vas enredando, al cabo del día has perdido 5 horas contestando estupideces. No, mira, tú hablas de información. Se nos dice que todo esto sirve para informar. Mentira. No sirve para informar en absoluto. Porque el exceso de información ahoga la información. Cualquier información que te suministren inmediatamente se ve colapsada, aplastada, superada, pero vamos, 5 segundos después por otra información que llega y que llega y que llega y no das abasto. Así que vamos, yo, como te digo, vamos, soy escéptico, absolutamente escéptico respecto a todo esto y no tengo nada, ¿eh? Mira, no, ahora no... Te iba a enseñar mi teléfono para que lo vieras. Yo tengo un teléfono Nokia de esos viejos antediluvianos, Parque Jurásico, que te doy mi palabra de honor, que me da, solo sirve para enviar SMS y para hablar, y me da recados con 3 meses de retraso. Es un teléfono filosófico que te enseña que nunca hay que tener prisa en la vida, que nada es urgente. ¡Qué interesante! Oye, cambiamos de bloque, ahora sí. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice el otro día a Escotado, también lo tuve aquí. No sabes lo privilegiado que me siento porque personas como tú me regalan un poco de su tiempo. ¿Qué es que cómo te...? Escotado, estuve el jueves pasado hablando los dos juntos en un encuentro eleusino, estos encuentros filosóficos que yo organizo. Él inauguraba el curso y yo lo clausuré, porque Escotado y yo somos como hermanos. Lo vi. Bueno, hasta el extremo de que su mujer era mi mujer antes. ¡Ostras! No lo sabía yo. Hace ya muchos años, ¿eh? Él se casó con mi mujer hace 20 años, con la cual yo había estado casado también, pues, 15 años, vamos. ¡Qué fuerte! Hasta tal punto éramos amigos y libertinos, ¿eh? Porque somos libertinos. A ver, ¿puedes hablar? ¿Qué bueno, en fin, esta especie de culto a la libertad en la vida de las personas puede reflejarse, bueno, de distintas maneras. Una es ser liberal. Otra es ser libertario, y tú llamas a tu blog Spanish Libertary, una cosa así, y otra es ser libertino. Son niveles diferentes. El libertino aplica el amor a la libertad, la teoría de la libertad, la economía de la libertad, todo lo que tenga que ver con la libertad lo aplica también a su vida privada. Y entonces reacciona contra el puritanismo, y procura estar sometido a la libertad de costumbres. La libertad de costumbres es algo que ha desaparecido por completo de la humanidad. La antigua libertad de costumbres, la del mundo romano, la del mundo griego, la del mundo egipcio, la del mundo... eso ha desaparecido y, en cambio, bueno, el libertino pretende seguir defendiendo la libertad de costumbres en todos los terrenos y, por supuesto, en muchos casos en el terreno erótico, en el terreno sexual. Mira, pues me va bien que me digas eso porque te iba a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo te autodefines política, filosóficamente? Por lo que me dices, entiendo que no te posicionas como conservador o no sé, corrígeme si estoy equivocado. Bueno, vamos a ver, yo por lo pronto procuro no definirme, porque toda definición significa meterte en un marco, es decir, estrecharte, acogotarte, limitarte. Entonces, sin embargo, bueno, hay adjetivos con los que evidentemente puedo estar más de acuerdo que con otros, pero son adjetivos, no son sustantivos. Por ejemplo, conservador, sí. Me puedo definir como un conservador porque yo creo que el mundo está en constante retroceso desde el siglo V, VI antes de Cristo. El siglo V, VI antes de Cristo, he dicho, es el siglo del pensamiento presocrático, de Pitágoras, de Sócrates, del siglo de Pericles, el siglo de Buda, el siglo de Zaratustra, el siglo de Lao Tse, el siglo de Confucio, etc. Desde ese siglo el mundo ha retrocedido constantemente en lo que a la sabiduría se refiere. Por supuesto que no ha retrocedido en lo que a la tecnología y a la organización de la sociedad y a la medicina y todo esto, no. Pero en lo que a la sabiduría, es decir, a la filosofía, que no es más que amor a la sabiduría, se refiere, estamos retrocediendo constantemente. Entonces, sí, soy un conservador, porque si a mí ahora de repente apareciese delante de mí un diablo, un dios, un demiurgo, lo que le pediría sería que me trasladara inmediatamente al siglo V, VI antes de Cristo, que es el siglo en el que a mí me habría gustado nacer. Así que conservador sí lo soy. Pero conservador libertario, conservador libertino, ¿eh?
Esto es como una etiqueta un poco específica, porque sí que es verdad que a veces al conservador no se le asocia quizás con estos temas más libertinos de los que hablábamos, como, no sé, la sexualidad o las drogas. Es como una especie muy única, ¿no? Por lo que estoy viendo. No es verdad, no es verdad. Fíjate que incluso ahora ha surgido un movimiento, bueno, que es ya un movimiento a escala mundial, un movimiento social, un movimiento político, un movimiento ideológico, que precisamente se autocalifica de conservadores libertarios. La actitud libertaria está muy unida en muchos aspectos a la actitud conservadora. En cambio, por ejemplo, el socialismo, el comunismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, todo esto no. Todos estos apuestan por el progreso. En cambio, libertarios y conservadores apuestan más bien por una condición humana estática que se puede ir desarrollando, pero que no está sometida a los vaivenes de la historia. Es decir, apuestan más por la naturaleza que por lo artificial de la cultura. Bueno, sí, podría decir que yo mismo también me etiqueto un poco en esta, me autoproclamo un poco en esta etiqueta que dices. A pesar de eso, también es muy conocido que tú tuviste un cambio intelectual, ¿no? Desde la juventud hasta ahora, lo he visto en muchos programas. Escotado también tiene un camino similar, antes que lo mencionábamos. Si quieres hablar, ¿qué es lo que te hizo cambiar de idea? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo pudiéramos definir? Bueno, vamos a ver, por una parte, hombre, sabido es un tópico que siempre se dice que el que a los 20 años no es revolucionario anda mal del corazón y el que a los 40 no es conservador anda mal de la cabeza. Pero, en fin, quitando eso, que en líneas generales es cierto, hombre, es verdad que la vida te va poniendo banderillas, te va picando, te va frenando, ¿no? Te va obligando a razonar, ¿no? Pero no es verdad que yo haya evolucionado. Eso es una apariencia. A mí me llama muchísimo la atención que cuando yo leo mis viejos textos, y no hablo solo de mis primeros libros, sino incluso de redacciones cuando yo tenía 10, 11, 12 años hechas en el colegio al que iba, o en fin, o las tareas en la universidad, o este tipo de cosas, estaba ya diciendo exactamente las mismas cosas que digo aquí. Lo que pasa es que se interpretaban en un contexto diferente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo ya supongo que ya sabes que yo entro en el Partido Comunista cuando tenía 18 años, vamos, ni siquiera lo entro, prácticamente lo refundo. Lo refundo, aparece Jorge Semprún con el seudónimo de Federico Sánchez, y Enrique Mújica, Julio Diamante, Ramón Tamames, Javier Pradera, yo y otros futuros padres de la patria, porque todos terminaron siendo padres de la patria, refundamos el Partido Comunista en la Universidad de Madrid, que había desaparecido después del aluvión de la Guerra Civil y de la Primera Posguerra, ¿no? Bueno, entonces yo entro en el Partido Comunista, pero yo no era comunista. Yo lo que era antifranquista. Yo realmente lo que quería una vez más era ser fiel a mi destino de escritor. Destino de escritor en aquel momento, jovencito de buena familia del barrio de Salamanca, en el Madrid de mediados de los 50, yo no podía irme a cazar leopardos al Kilimanjaro, que me hubiera gustado muchísimo más que correr la aventura del antifranquismo. Pero para mí el antifranquismo era una aventura que estaba a mi alcance y que yo la emprendí con el mismo espíritu, salvando todas las distancias que había que salvar, con la que Hemingway se vino a la guerra de España o a correr los Sanfermines y escribió Fiesta. Escribió Por quién doblan las campanas. Entonces, en contar, yo estuve en la cárcel, yo tuve 5 procesos, estuve 17 meses en la cárcel y 7 años en el exilio. Vamos, tengo un pedigrí carcelario verdaderamente impresionante. Entonces, la segunda vez que yo estuve en la cárcel, que fue la más larga, en 1958, estuve 11 meses seguidos, estábamos 18 personas de la universidad, algunas de ellas muy conocidas hoy, y tú fíjate que nos procesaron por el 288 del Código de Justicia Militar, cuya letra decía los que se sublevaren en armas a las órdenes de una potencia extranjera. Por supuesto, ni estábamos en contacto con ninguna potencia extranjera ni poseíamos arma alguna, pero bueno, te aplicaban ese artículo cuya condena era de 12 años a muerte. Bueno, a muerte no nos iban a condenar nunca, pero los 12 años no nos los quitaba nadie. Lo que pasa es que, como éramos todos hijos de los vencedores y de la burguesía, en fin, éramos niños bien todos, lo que luego serían los del Mayo francés, que también eran todos niños bien, ¿no? Bueno, pues el régimen no se atrevió a meterse con nosotros y al cabo de 11 meses nos puso de la noche a la mañana en la calle, aprovechando que se murió el Papa Pío XII y dio un indulto gracias al cual salimos. Pero bueno, el caso, lo que te iba a contar, sucedió, en fin, durante esos 11 meses de encarcelamiento. Estaba prohibido que prensa del exterior, ya fueran revistas, ya fueran periódicos, entraran en la cárcel, ¿no? Y entonces cuando de extranjis conseguíamos colar, en fin, alguna publicación del exterior, bueno, era una fiesta para nosotros, ¿no? Y entonces conseguimos, no sé cómo, llegó a nuestras manos un ejemplar de esa revista francesa que es el Paris Match. Y en esa revista venía una encuesta muy cartesiana, en fin, muy bien hecha, como hacen los franceses estas cosas, con la cual tú ibas respondiendo a una serie de preguntas y al final sumabas, restabas, etcétera, y te daba tu filiación política.
Entonces tú imagina la escena. Yo además era, en fin, era uno de los cabecillas del grupo. O sea, era más comunista que nadie. Era el prototipo del buen comunista. Imagina la escena, los 18 compañeros metidos en una celda con uno de los camaradas que me iba formulando las preguntas y yo, rodeado por la expectación general, iba respondiendo tal, 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 tal. Termina de formular las preguntas, haz silencio, marca una pausa muy pronunciada, me mira realmente perplejo, perplejo, y me dice: Fernando, has salido liberal. Yo ya entonces, respondiendo con sentido común, no en función de una determinada ideología, de unas órdenes o unas consignas recibidas, yo ya era un liberal. Por ejemplo, yo estaba contra los impuestos, que me parecen terribles. En estos momentos estamos viviendo en un régimen de terrorismo fiscal, así hay que bautizarlo. Bueno, pues yo era enemigo de los impuestos por puro sentido común, no porque supiera nada de economía. Entonces, claro, pues pregunta que tenía que ver con la economía, pregunta en la que yo salía liberal. Así que en realidad yo siempre fui como soy. Hombre, luego pues se ha ido matizando. Pero si me preguntas momentos concretos, hombre, mira, por ejemplo, estando en la cárcel, yo conseguí, me hice amigo de uno de los funcionarios, que en fin, que era una buena persona, y que leía el Ya. Él entraba por las mañanas, se sentaba en una celda, porque estaba en una celda, en la séptima galería, luego novena, y leía el Ya, que era el periódico que él traía. Y por la noche se iba. Entonces, como me hice amigo de él, me dijo: mira, yo me voy a dejar olvidado el Ya cuando me vaya, y tú vienes, porque teníamos libertad para caminar por la galería, ¿no? Te coges el Ya y te lo quedas. Bueno, otra fiesta. Claro, conseguir el Ya, imagínate, nos lo leíamos hasta los anuncios por palabras, vamos, lo devorábamos, ¿no? Bueno, pues a los 15 días la fiesta se acabó. Me llama la dirección del Partido Comunista en la cárcel y me dice: Fernando, esto no puede seguir así. Los muchachos no pueden leer el Ya, porque el Ya es prensa franquista y se desmoraliza. Prensa franquista, pero también, oye, si ha habido un terremoto en Turquía, también te hablan del terremoto en Turquía, ¿no? Y se desmoralizan. Entonces, tú no puedes prestar el Ya. Tú lo puedes leer porque tú lo consigues y no lo podemos evitar, pero los demás no pueden leer Ya. Nos lo tienes que pasar a nosotros, y hemos fundado un comité de censura y leeremos el Ya y elaboraremos un boletín que será el que se distribuya a los camaradas para que estén un poco al tanto de lo que pasa. Bueno, ese era el ambiente, eso era el Partido Comunista. Yo me quedé horrorizado y lo primero que hice naturalmente fue tirar de la manta y contarle a todo el mundo lo que estaba haciendo la dirección del partido allí. Se escindió el partido, bloque liberal, bloque estalinista, en fin, un Cristo de mil demonios, ¿no? Bueno, ese fue uno de los momentos en los cuales verdaderamente se me abrieron los ojos. Y luego ya cuando definitivamente se me abrieron fue cuando llegué a la guerra del Vietnam. Yo estuve en la guerra del Vietnam, la pillé además en el momento culminante de la guerra, la ofensiva del Tet, primero en 1967, luego en 1968, y me di cuenta de que la guerra de Vietnam, que era lo que encendía a las masas comunistas de todo el mundo, tal como nos lo estaban contando, era absolutamente mentira. Se la estaban inventando de arriba abajo. En la guerra del Vietnam había dos ejércitos que estaban machacando a la población. Uno era el ejército americano, aliado con el ejército vietnamita de toda la vida, y otro era el Vietcong, que machacaba a la población exactamente igual que nosotros. Y tanto el Vietcong como los americanos eran detestados por el hombre medio, por el conjunto de la población. Eso no nos lo contaba nadie, ¿no? Entonces, bueno, allí verdaderamente se me cayeron los palos del sombrajo. Claro. Seguimos avanzando. Me gusta que hayas dicho que te autoproclamas como liberal y hablemos un poco de España, del español medio. Ya no tanto, ¿eh? Ya no me autoproclamo tan liberal como podría haberlo dicho hace unos años, porque el liberalismo se ha convertido, bueno, como siempre, en una ideología. Yo detesto las ideologías. Yo no tengo ideología, yo tengo ideas. Y creo que en cualquier ideología puede haber algunas ideas aceptables y otras que no lo son. Si yo no puedo ponerme el corsé de una ideología, y en cambio el liberalismo, que inicialmente no era una ideología, era una actitud ante la vida, era una actitud filosófica, se ha convertido en estos momentos en una ideología, y una ideología férrea, estrechamente ligada a algo que yo detesto, que es la globalización. Por lo tanto, así que, un momentito, ya no me proclamo yo tan liberal como me habría proclamado hace 4, 5 o 6 años. Uh-huh. Pues rehago la pregunta, me gusta este punto. ¿Crees que el liberalismo sea politizado, peca de economicismo, o quizás hablemos de este rechazo a la globalización? Me sorprende porque yo a priori tengo una visión contraria a lo que creo que me vas a decir. Ya volvemos a la persona y al personaje. Mis enemigos ideológicos fabrican un personaje con mi obra, con mis frases, con las cosas que digo, que no tiene nada que ver con el real. Lo digo por la referencia que has hecho. Entonces, claro que el liberalismo se ha politizado, claro, por supuesto. Es que todo se ha politizado en el mundo occidental. Ojo, en el resto del mundo, que es mucho más grande que el mundo occidental, no. Es decir, la obsesión por la política, que en estos momentos es brutal, en España está llegando verdaderamente a unos extremos alucinantes con lo que estamos viendo que ha sucedido después
después de la última tanda de elecciones, pero es una cosa que sucede en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental es víctima de una de las mayores catástrofes de la historia universal, que es el cristianismo. El cristianismo es la única doctrina, no hablo ya de una religión, no hablo del cristianismo como iglesia, sino como filosofía, la única doctrina filosófica que se ha atrevido a proponer un dislate absoluto, que es el igualitarismo. Una cosa es que los hombres tengan que ser iguales ante la ley, por supuesto, esa es la base de la convivencia, pero somos todos desiguales y tenemos que seguir siendo desiguales y tenemos que acentuar las desigualdades que existen entre todas las personas y entre los gatos y entre los niños y entre los árboles y en el mundo entero y no lo contrario. Entonces el cristianismo solo existe dentro del mundo occidental y el cristianismo es el que genera prácticamente todas las ideologías del mundo occidental, sobre todo la ideología socialista. El socialismo es una herejía del cristianismo, es un cristianismo sin Dios, o con Dios, es un cristianismo ateo, etcétera, etcétera, pero es igualitarismo puro. Entonces, mire, yo que he vivido, Ignasi, prácticamente más de la mitad de mi vida, en fin, 30 años yo he vivido en Japón, en la India, en distintos países de Asia, en África, por aquí, por allá, a mí jamás, nadie, nunca, en esos países se ha pronunciado delante de mí la palabra derecha o izquierda, nunca. Ni un profesor de universidad, ni un albañil con el que coincidía tomándome una cerveza en una taberna. Eso solo existe en el mundo occidental. Entonces, es verdad que todo lo que sucede en el mundo occidental está extraordinariamente politizado. Y yo detesto la política. Yo vivo completamente al margen de la política. Otra cosa es que a veces escriba sobre ella. Claro, bueno, también puedo escribir una novela sobre un asesino y eso no significa que yo sea un asesino, ¿no? Entonces, a mí la política, yo si de mí dependiera, inmediatamente ahora sacaba unas tijeras y ¡traca! Y eliminaba la política de la faz de la tierra. La política es solo un truco ideado por determinadas personas para vivir a nuestra costa. Se inventan problemas que no existen y nos convencen de que son ellos los que pueden provocar los problemas que ellos mismos han creado. Eso es la política en líneas generales. Además, yo soy un hombre de campo. Política viene de polis, como su mismo nombre indica, viene de la ciudad. El mundo empieza a entrar en decadencia cuando aparece la polis, cuando aparece la ciudad. Yo soy un hombre de campo, ahora vivo en el campo, vivo en este pueblo, toda mi vida he sido un hombre de campo. Yo soy como un personaje secundario de una película de Peckinpah, de un western. Entonces, los que vivimos en el campo, así como John Wayne, no nos interesa la política lo más mínimo. Claro, pero entonces, perdona que te corte, dentro de ese paradigma que me estás describiendo, ¿quién gestionaría lo común? ¿Dónde quedan las instituciones o el Estado? Y lo pregunto desde la humildad, desde el desconocimiento. No, vamos a ver, instituciones sobran todas. Y el Estado sobra, el Estado es el enemigo primordial del ser humano, ¿eh? O sea que todo eso sobra, fuera, caca de la vaca. Entonces tú mismo has dado la solución sin darte cuenta. Has pronunciado la palabra común. En sentido común, la solución es el sentido común. Mira, la solución la da Voltaire en su novela Cándido, que no sé si la conoces. En la novela Cándido, bueno, Voltaire se inventa un filósofo que es Pangloss, que en realidad es una paráfrasis, se inspira en un filósofo real, Leibniz, un filósofo alemán muy optimista, que decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces Pangloss es la persona que cree esas cosas que nos dicen ahora, otro mundo es posible, las cosas van a mejorar, el progreso existe, en todas esas fanfarronadas, ¿no? Bueno, pues Pangloss, y entonces el personaje principal de la novela, Cándido, pues es un chico de buena voluntad, ¿no? Pues como puede ser tú, como lo habré sido yo en otras épocas, o los del Mayo francés, o los de Podemos, o los de quien sea. Un chico de buena voluntad que cree en esas cosas y se pone en marcha por el mundo, intentando arreglarlo. Y poco a poco se va dando cuenta de que el mundo no tiene arreglo, de que la condición humana es la que es y de que el ser humano, con sus excepciones, que las hay afortunadamente, sigue siendo lo que es en su naturaleza, un animal depredador. Y entonces poco a poco se va retirando, decide que él no va a cambiar el mundo, que nadie puede cambiarlo, y se retira a Estambul. Y ya prácticamente la última escena de la novela es cuando viene a verlo no sé quién, bueno, él pone un huerto en Estambul. Entonces viene ahí, ¿y ahora qué haces? Cándido le pregunta, y prácticamente termina la novela, y Cándido dice, cultivo mi huerto. Esa es la fórmula. Eso es lo único que puede arreglar la humanidad. Que cada uno de nosotros cultivemos nuestro huerto con egoísmo, pero no con egoísmo ramplón, no con egoísmo que sea agresivo hacia el vecino, con egoísmo porque estamos defendiendo nuestro huerto, nuestra parcela, nuestras lechugas, nuestros boniatos, nuestras berenjenas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro mundo, y al lado hay otro señor que también defiende y cultiva su huerto, y otro, y otro, y otro, y yo no me meto en el huerto del vecino, ni él se mete en mi huerto. Entonces simplemente hacemos, sin hacer daño a nadie, lo que queremos hacer, y aplicamos y procuramos que nuestra conducta y las lechugas prosperen según las reglas del sentido común. Nada más. Si no hay problemas, si todo está bien, si nada importa nada, si los problemas no existen. Los problemas solo existen en la calenturienta cabeza de quienes creen que existen.
De verdad, yo tengo a mí la frase que más me gusta de toda la historia universal la pronunció, la escribió un, bueno, no la escribió porque ha llegado hasta nosotros, no se sabe cómo, un filósofo presocrático anónimo que decía: nada importa, nada. Y es verdad, tú cada vez que tengas un problema, Ignasi, déjalo dormir, verás cómo se soluciona solo. ¿Por qué? Porque no existía. Nada importa nada. El Tao fluye, fluye, fluye. Y hay una frase importantísima a la cual se atiene mi conducta, que es de Jung, el psicoanalista, en fin, el discípulo eminente de Freud, con el que luego se peleó y tal, que dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Entonces hay que vivir la vida, hay que fluir con ella. En la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial, aquella Viena feliz, extraordinaria, de los grandes músicos, de los valses de Freud, de Stefan Zweig, de los escritores, tal, era una ciudad feliz, Viena. Había una filosofía de la ciudad que todos los vieneses hacían suyos y que definían con una frase: era, deja vivir a la vida. Basta con eso, dejemos vivir a la vida. Claro. Instituciones, madre mía, instituciones. Ya lo decía Rubén Darío, de las academias, líbrenos, señor, ¿no? Bueno, me gusta que te pongas profundo porque me encanta. Déjame comentarte, a mí la escuela de pensamiento que más me gusta es el estoicismo, que más o menos va en esa dirección de lo que estamos hablando. Y a mí, el estoicismo y el epicureísmo y el cinismo, que son tres escuelas que se parecen muchas, que no elaboran grandes sistemas filosóficos, sino que enseñan a vivir, ¿no? El arte de vivir. Exactamente. Fíjate, Epicuro es fantástico. ¿Tú sabes la enseñanza de Epicuro en qué se resume? Epicuro decía que solamente es feliz quien consigue vivir oculto. Justo lo contrario de lo que pasa ahora en esta sociedad del espectáculo, con estas tonterías que hacéis todos de las redes, es dedicaros a colgar en las redes, claro, un narcisismo, además alucinante. Me estoy tomando un café con una amiga que se llama Pepita, y esta tarde voy a ver una película que se llama no sé qué, pero por favor. Exhibiéndos. Bueno, puede que tú no lo haces, pero lo hacen todos ahora. Totalmente. Bueno, vamos avanzando, que tampoco no quiero quitarte mucho tiempo, quiero tocar un par de temas más y ya está. Hablemos de España un poco, que un poco es lo que nos concierne. Has escrito un libro, perdona, últimamente, hablabas de Abascal y de Vox, hemos hablado de la sociedad politizada, no sé, una radiografía rápida, ¿cómo ves a España? ¿Podemos centrarnos en cultivar nuestro huerto, que estabas hablando, o ganará la politización? Mira, España es un país africano, en el mal sentido de la palabra africano, entre comillas. España es un país tribal. Cuando se decía que España empezaba en los Pirineos, es verdad. España empieza en los Pirineos porque ya empieza África. Entonces, aquí todo eran tribus, exactamente igual que en el África Negra. Y llegaban los romanos o llegaban los cartagineses y unas tribus se aliaban con los romanos y otras con los cartagineses y los unos se dedicaban a atizarse mamporros los unos a los otros. Y así seguimos. España es el país que más guerras civiles ha tenido a lo largo de la historia. Esto no es un dato que yo me invente, esto es un frío dato histórico. Entonces estamos en guerra con nosotros mismos. No hay nadie que ponga, dice, un francés, un italiano, un japonés, un sueco, que ponga en duda su propia identidad nacional, que ponga en duda qué es Suecia, qué es Francia. Nadie se pregunta eso. En cambio, los españoles estamos continuamente preguntándonos qué es España. Entonces, bueno, vivir en España es... Yo detesto España. Lo que pasa es que hay dos cosas en España que me gustan. Una, la lengua. Pero claro, la lengua es mi patria. Eso sí que es mi patria, es la patria del escritor, se ha dicho mil veces, y es verdad, claro, la lengua española me gusta mucho. Y luego, esto seguramente a ti te horrorizará y a otras muchas personas también, me gustan los toros. Pero prácticamente, si tú me quitas los toros, que, bueno, los toros me parecen importantísimos porque es el culto al héroe, lo único bárbaro, lo único sagrado, que milagrosamente ha sobrevivido a la revolución industrial, a los trenes, a los ferrocarriles, a Internet, es los toros. Y eso solo pasa en España, no es arqueología, es algo que sigue vivo. Bueno, a mí me gustan mucho los toros y punto. No voy a discutir sobre esto. Pero si a mí me quitas los vinos, no, que va, los vinos tampoco me gustan. Me quitas los toros y la lengua española, para mí España se queda en nada. Ahora bien, al mismo tiempo, claro, he nacido en España. Al mismo tiempo, bueno, soy español, al mismo tiempo vivo, paso gran parte de mi vida en España. Y mis hijos son españoles, y la mayor parte de mis amigos son españoles, y la mayor parte de los libros que he leído los he leído en español, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tengo una vieja pugna, una vieja querella con España que me ha llevado a escribir nada menos que yo, que a mí lo que me interesa como escritor es contar mis batallas, mis viajes, mis amores, mis guerras, mis experiencias personales, mi búsqueda de mí mismo. He escrito nada menos que 9 libros sobre España. Me embarco, que fue mi primer libro, en escribir 4 volúmenes enteros, Gárgoris y Abidis, una historia mágica de España, 7 años trabajando de sol a sol, 20.000 kilómetros recorridos, 5.000 libros leídos, 2.000 páginas escritas en un lenguaje difícil, en fin, erudito, rico, ¿verdad?
nada menos que 4 libros. Luego publico una España buena, la España mágica, que es la España de las fábulas, de las leyendas, del inconsciente colectivo, en fin, de todo esto, ¿no? Luego ya me pongo a escribir, a contar la historia, que es una especie de novela policíaca, del asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil, antes de que yo nazca, porque yo soy hijo póstumo. Escribo una novela, Muertes Paralelas, España mala, mala, pésima, la España cainita, la España de las guerras civiles, la España del odio, de la aristofobia, etc. Salgo tan rebotado de ese libro que publico otro libro malo, malísimo, que se llama Y si hablo mal de España es español, un libro agrio, antipático, borde, donde pongo a parir España y lo español, vamos, con decir que la portada era el toro de Osborne con 3 pares de banderillas. Un par de banderillas la Rojigualda, otro par de banderillas la Señera y otro par de banderillas la Icurriña. Bueno, ya llevo, bueno, saco incluso un 5º volumen de la España mágica, segunda y última salida de los ingeniosos hidalgos, gargos y chavides. Ya llevo 5, 6, 7 libros. Yo pensaba que ya estaba liquidada mi deuda con España. Pues no. Me embarco por una serie de circunstancias que no te voy a contar ahora en escribir una novela, porque es novela, novela de no ficción, pero novela, que es la historia de Luis Roldán, el director de la Guardia Civil, aquel que se quedó con todo el dinero, ¿te acuerdas? Mira, aquel escandalazo que hubo, y escribo la canción de Roldán. Ya llevo 8 libros sobre España. Y un buen día, cuando iba hacia Las Palmas, hacia la Feria del Libro de Las Palmas, para presentar allí precisamente la canción de Roldán, en el avión, digo, Atiza. Bueno, todo esto eran Españas malas, menos la primera. Y digo, Atiza, me falta otra España. Y esta España es buena. Y sería muy bonito escribir un libro sobre esa España buena, porque así se cierra la cadena iniciada con la España buena, la España mágica, seguida con la España mala, la cainita, la de la corrupción, la hortera, etcétera. Y ya por fin desemboco en otra España buena, que es la España heroica. Porque es verdad que el pueblo español ha sido heroico siempre. Lo era en la época del tribalismo inicial, lo era con los romanos, con los cartagineses, lo era con Numancia, lo era con Viriato, lo era en la Reconquista, lo era en el descubrimiento de América, lo era en la Guerra de Independencia, lo fue en la Guerra Civil por ambas partes, etcétera, etcétera. Y, pero yo digo, caramba, pero yo no puedo a los 80 años que tenía en aquel momento echarme encima una tarea como la que supuso escribir la Historia Mágica de España. Otra vez 20.000 kilómetros, 5.000 libros leídos, 2.000, tal, y me quedo ahí un poco perplejo y de repente voy, por casualidad, porque yo era amigo de Santiago Abascal, desde antes voy al famoso mitin de Vistalegre. Y entonces allí asisto, bueno, a una resurrección de la España heroica. No estoy, de verdad, no es cuestión de hablar bien ni de mal, simplemente en aquel momento se produjo un movimiento telúrico, algo que era un movimiento, que no era un partido político, que no tenía que ver con los partidos políticos ni con la política al uso. Allí había emociones, allí había gente que realmente estaba vibrando. Entonces a mí aquello me interesó y dije, bueno, aquí está, agazapada también esa España heroica sobre la cual yo no he escrito. Y eso me llevó a escribir el libro sobre Santiago Abascal. Sobre vos no, es un libro sobre Santiago Abascal, es un libro de conversaciones. Es un libro de conversaciones críticas, amistosas, pero conversaciones críticas en la cual hablo yo más en definitiva que el propio Santiago Abascal, ¿no? Y bueno, esa es la historia y ahora ya se acabó. No vuelvo a escribir sobre España. Se finí. Bueno, he cortado mis lazos con el país en el que vine al mundo. Después de 9 libros, pues como mínimo que no se diga que no has intentado aportar. Cierto, cierto. Vamos entrando ya en la recta final. Te voy a hacer un par de preguntas. La primera quizás un poco profunda, pero me interesa. Has hablado antes de... Espera, antes de nada, déjame ya, esto es lo último que te digo, déjame que te cuente una anécdota con la cual me topé cuando estaba escribiendo la novela Muertes Paralelas, que es la de la Guerra Civil, la de mi padre. Es una anécdota que transcurrió durante la Guerra Civil en Barcelona, pero que podía haber transcurrido en cualquier otra ciudad de España. Un grupo de anarquistas, porque estábamos en Barcelona, si hubiéramos estado en Burgos hubiera sido un grupo de falangistas, da lo mismo, ¿no? Acuden a una casa para pasear, es decir, para asesinar a la persona que vive en esa casa, al señor de la casa. Cuando llegan allí, les abre la señora de la casa, enlutada, y les dice, pues mire ustedes, lo siento mucho, pero mi marido murió anoche. ¡Oh, eso no nos lo creemos! Y digo, pues suban ustedes, los lleva a la cámara mortuaria, y efectivamente este grupo de anarquistas se ven al pobre señor, pues, amortajado, sudario, etcétera, llega entre cirios. Y entonces el jefe de la pandilla se vuelve a sus compinches y les dice, ¿lo veis? Os lo dije, teníamos que haber venido ayer. Madre de Dios. Eso es España. Eso es España. La España de la guerra. Constante consigo mismo. ¿Qué simbólica esa imagen? En fin, bueno, ¿qué me decías, Ignasi? Sí, yo también, si te contara anécdotas de que me contaba mi abuelo, nos quedábamos aquí blancos. Digo, has hablado antes de 120.000 libros, todos los libros que has escrito. He entrado en tu web y me he quedado patidifuso. La pregunta en este caso es ¿por qué? ¿Por qué este amor al conocimiento y al saber? ¿Qué es lo que saca uno a nivel personal después de invertir tanta energía y tanta pasión en la escritura y en la lectura? Bueno, es que el saber es lo que te hace crecer.
El saber es como, en fin, es como tomar vitaminas. Las vitaminas hacen crecer tus músculos, la anatomía, tu cuerpo, lo que sea, y el saber hace crecer tu espíritu, hace crecer tu curiosidad, hace crecer tu emoción, hace crecer tu bondad, hace crecer tus virtudes. Hombre, el saber es decir, el mono se baja del árbol porque quiere saber. Otra cosa es que luego la mayor parte de los monos no lleguen a saber nunca nada, pero vamos, por lo menos ese es el impulso inicial, ¿no? ¿Tú sabes cómo baja el mono? ¿Por qué baja el mono de la selva? Sale de la selva, el mono sale de la selva, ¿eh? Y llega y se encuentra con la sabana, ¿eh? Uh-huh. Entonces ya no, yo en la selva está encima de un árbol, ve. En cambio, cuando llega a la sabana, no, ya va a pie, no ve, porque la hierba de la sabana le impide ver, y entonces se hiergue para ver lo que hay más allá, para ver si hay un leopardo que lo va a devorar o hay comida que pueda deglutir, ¿no? Y así, ese ansia de ponerse en pie, ese ansia de crecer, ese ansia de saber es lo que te lleva a entrar en contacto con los libros, con la filosofía. El libro es un ser vivo, el libro forma parte, vamos, al menos en mi caso, no en todos los casos, pero vamos, es como mi mano, es como mis dedos, es como mis neuronas. Es decir, yo no concibo la vida sin un libro, yo jamás salgo a la calle, y esto es así desde que tenía 5 o 6 años, jamás salgo a la calle sin llevar un libro debajo del brazo. No te puedes ni imaginar la cantidad de momentos muertos que hay en la vida. Estás en el dentista, estás en la peluquería, te da tu novio un plantón, estás en el metro, y vas leyendo y leyendo y leyendo y acumulando saber y creciendo, 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 hasta tocar los cielos. ¿Qué significa esto de tocar los cielos? Si puede preguntar. Bueno, entender los misterios del universo. Averiguar quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, las tres eternas preguntas que siempre se ha formulado el ser humano y que nunca alcanza a responder por completo, pero se va acercando un poquito, ¿no? Eso es tocar el cielo con las manos. Qué bonito. La última pregunta, siempre terminamos las entrevistas. Pero hay otra forma de tocarlo, fácil, mucho más fácil, ¿eh? Bueno, no tan fácil como parece. Yo hace poco uno de los cursos de estos, cursos filosóficos, Encuentros Eleusinos, que dirijo, lo titulé, era un curso sobre el orgasmo. Y se llamaba el rostro de Dios. Bueno, Dios en definitiva sí existe, yo no creo que exista un Dios, sí creo que existe el anima mundi, la energía que anima el universo, ¿no? Pero no creo que exista un Dios que crea el universo y tal, pero entender la energía es entender el universo, ¿no? Entonces, una persona, un hombre enamorado de una mujer y una mujer enamorada de un hombre, que en un determinado momento coinciden en un orgasmo compartido, mirándose a los ojos, entienden todo. Se convierten en los dueños del universo. Es el rostro de Dios. Tocan el cielo con las manos. Wow, qué interesante, la verdad. Meso, para ir terminando y un poco en esta línea, me ha encantado la entrevista, me lo estoy pasando súper bien. Es que nos des algún consejo para un joven escritor o algún espectador de esta entrevista que puede tener un perfil similar al tuyo. Bueno, vamos a ver, les voy a dar, bueno, así, cabe dar muchos consejos. Ya, claro. Y cabe no dar ninguno. Bueno, el primero que se me ocurre, no pidáis permiso. Si pedís permiso para hacer algo, os lo van a negar siempre. Si creéis que una cosa debe hacerse, hacedla. Y si luego os lo impiden, bueno, pues en fin, badeárosla como podáis, que se le va a hacer. Pero yo tengo uno de mis libros que se llama El sendero de la mano izquierda. Es un libro precisamente donde se dan consejos, es un libro de aforismos, donde hay, me parece que son 181 consejos explicados para aprender a vivir, para aprender a ser feliz en definitiva. El último de esos consejos, no sé si son 181 o 231, bueno, da igual, más o menos, el último de esos consejos dice algo así como, y por último, no sigas ninguno de estos consejos. Encuentra tu propio camino, no el mío. Bueno, pues me encanta, este es el egoísmo un poco del que hablábamos antes, ¿no? De cultivar el huerto. Sí, hombre, a mí hay una frase, mira, hay una novela, de la que quizá hayas oído hablar porque la llevaron al cine, El manantial, de Ayn Rand. ¿Qué es? Ayn Rand, sí. Vale, sí, la leí. Gary Cooper y tal. Bueno, en esa novela y en esa película había una frase que yo leí y vi en el cine cuando tenía, no sé, 17 años, y que a mis camaradas del Partido Comunista les exasperaba que la manejara. Esa frase decía, para aprender a decir yo te amo, antes hay que aprender a decir yo. Ese es un buen consejo. Claro. Bueno, un canto al individualismo bien... Sí, bien efectivamente. Fernando, podríamos estar hablando horas, pero yo creo que llevamos una hora casi. Madre mía, no, tengo que escribir. Exacto, me lo he pasado genial, yo creo que es de las entrevistas que más he disfrutado. Estoy muy contento por tu disponibilidad y tu alegría y tu pasión. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Hay una anécdota que yo repito hasta la saciedad y con ella termino esta entrevista.
es de Stevenson, uno de los grandes de la historia de la literatura universal, que supo siempre ser niño y que de hecho escribió La Isla del Tesoro, su mejor libro, y escribió muchos muy buenos. Fue prácticamente a medias con el hijo de su última pareja. Bueno, Stevenson, que era un hombre de salud frágil, pues bueno, tenía, no sé, 28, 30, 32 años, fue una vez al médico. Y Stevenson era, como solemos serlo muy a menudo los escritores, hombre, un hombre de vida disipada, era un libertino, tenía una vida, bebía alcohol, trasnochaba, se metía en juergas, entraba, salía, vida desordenada, etc. Y entonces el doctor le dijo: señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven. Pues eso, con eso termino. Ignasi. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias también a los espectadores, espero que lo hayáis disfrutado. Dejaremos todos tus links aquí para que quien quiera curiosear y espero que nos podamos ver en persona pronto porque realmente he disfrutado este tiempo. Muy bien, cuando tú quieras. Un abrazo, Ignasi. Un saludo, cuídate.